Me están sacando fotos ya, me están grabando. ¿Es你自己养的吗？是自我自己养的，对对对。你自己养的鸭子？我自己养的，对对对。你养宠物，养猫养狗，你怎么养鸭子？我们是他小时候，我们那小黄黄的鸭子。哦。这样的。嗯。超级可爱的，超级可爱，但是现在没有那么可爱，但是我们很喜欢它。你是哪里人呢？西班牙。Me está haciendo un video mientras。但是你的中文说的这么好啊？哎，没有没有没有，我只能说简单的。Yo solo puedo hablar lo simple. Siempre me dicen, hablas de la o chino, no, no. 我感觉你中文说的特别好了。没有没有没有没有。跟我们交流一点问题都没有了。因为我们现在说的都是比较简单的东西。你来中国几年？如果十年多。十年多。对。No hablo muy bien, pero ellos flipan。在直播、哦、你们是本地的？是本地的啊，我们是武汉的。武汉的，兄弟，武汉。在这里玩的。我老婆也是湖北的。你湖北哪里的？宜昌。宜昌哦，是。我在宜昌工作了两年多。真的？宜昌。你们知不知道丹阳？丹阳知道，我去过呀。真的？我在孝亭工作了两年，丹阳我去过。Conoce el pueblo de Lele。有一个三国的这个。是是是是是。对，我那里去过。是是是。是是的是的。是你的宠物吗？是我的宠物，对是。Se nos está uniendo aquí una comitiva de curiosos. Madre mía. Madre mía la que se nos monta aquí. Madre mía. Sí, son muy majos. Son de Wuhan, muy cerca de... Es que Lele es de la misma provincia. Me están grabando. ¿Ni me si la iluyó, se puse? ¿Eh? Me si la iluyó. La iluyó. A viajar han venido. Si Juan, si es DJ, te puse DJ, te la iluyó. Si DJ, DJ, te la iluyó. DJ, te la iluyó. Están explicando que es mi pato. Están explicando la situación y todo el mundo se. ¿Está mal, Rena? Se parte. Risa, está ayuda. ¿Está mal, Rena? Ya, ya, Rena, ya, Rena. Está pichi genta, está pichi genta. Digo que Pachi tiene una mala. Que cuidado. Yo creo que 菜场的鸭子跑出来跟你的人。是。他们都这么以为的。他只跟着我，他不跟着别人，一般都不跟着别人。从哪个国家来？西班牙。哦。Están flipando con Pachi. 我以前很喜欢你们的叫捞耳的捞耳，踢球的捞耳。捞耳是西班牙的，西班牙捞耳 ，un jugador de fútbol 捞耳 ，pero no caigo quién es。球星嘛，足球的。啊，那我不是很清楚。足球 ，sabe mejor que a qué jugador se refiere. Yo sabe más de jugadores de fútbol que yo seguramente. 谢谢谢谢，拜拜。Muy majos la verdad, muy majos. Bueno, hay sobre todo fruta aquí, por lo que he visto. Es que es como si fueras famoso sin que te conozcan. Todos a grabarte y a hacerte fotos. Sí, pues... Y a veces sin el pato... ¡Qué gallo me ha salido! A veces sin el pato también, en algunas zonas donde no han visto muchos extranjeros, te piden sacarte fotos y tal, ¿eh? O directamente van y te graban así. Se ponen cerca, se graban contigo... En el barco me pasó, en el barco al venir a la isla me pasó. Lele y Baby están ahí, en esa tienda. Ah, para repelente para mosquitos. Aquí está este niño, cuidado niño, que no sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? No sabes con quién te estás metiendo. No sabes, sí, sí, haces bien en huir. Una retirada a tiempo es una victoria. Aquí esta señora está grabando a Pachi. Está grabando, le he pillado grabando a Pachi. Si Juan Bodella, ¿te gusta mi pato? Si Juan Bodella llama. Pachi Nundago, hemen. Aquí está Pachi. Aquí está Pachiku. Pachiku no se separa de mí. Hombre, tú. Uy, esa pose de ataque. ¿Por qué haces eso? ¿Qué estás, nervioso? Pachi? ¿Qué estás, todo nervioso? ¿No te gusta la cámara? Pues si están todos aquí viéndote, hombre. Pachi, si están todos aquí esperando a que hagas algo ahí. ¿Cuánto pesa la cámara? Pues la cámara son 600 y pico gramos, la lente otros 6. La lente son más. 800 igual. Y luego el estabilizador otro kilo y medio. 3 kilos y pico, más o menos. ¿Es cierto que Pachi es funcionario del gobierno? Eso tengo entendido, sí.
Eso tengo entendido, de aeronáutica. Y tiene, bueno, tiene Pachi por dentro, es todo robot, es todo cibernético. Y está conectado por el Pico. El Pico tiene una conexión de satélite, de la de Huawei, esa nueva. Envía, vamos, el TikTok, la información que envía el TikTok, eso es... Eso es de aficionados en comparado con lo que envía Pachi. Pachi está escaneando aquí a todo Dios. Está aquí siempre conmigo, siempre, siempre, siempre. Mira, ¿dónde está? Mira dónde está, mira cómo se me arrima ahí. Ahí está. Ayer, cuando estábamos haciendo el directo vertical, se me ocurrió que quizás atacó a dos o tres ahí. Se me ocurrió que quizás era porque se acercaban a nuestras cosas. Igual es que estaba protegiéndonos ahí. Puede ser. Caña de azúcar. Se puede comer así mismo masticando. Se puede comer así tal cual. No le apuntaba la cara a esta señora. Esta está cocinando a la barbacoa, tú, flipa. Esto es maíz y boniato. Maíz, naranjas y boniato. Las naranjas también se hacen a veces a la... Venga, Pachi. Madre mía, Javi, te estás poniendo fuerte. ¿Estás yendo al gimnasio? No, yo hago gimnasia así. Yo hago ejercicio así, con vosotros, de cháchara. ¿Pero qué le pasa a esta niña? ¿Qué te pasa, niña? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa con la bici? ¡Ay, mira mi pato! ¡Mira mi pato, niña! ¡Se te va a pasar! ¡Mira! ¡Mira qué pato tengo! ¡Mira qué pato tengo, niña! ¡Mira! ¡Ya te! ¡Está aprendiendo! ¡Mira, pato! ¡Ah, está aprendiendo con la bici! ¡Le da miedo! ¡Le da miedo! ¡Está aprendiendo y le da miedo! Es de los stream IRL que he visto el que mejor calidad tiene. ¡Madre mía! ¡Madre lo que hay que oír! ¡Me voy a ruborizar! Mirad, qué ostras están haciendo aquí. Mirad qué ostras están cocinando aquí. Ostras a la barbecue, chaval. ¡Qué pinta tiene eso! ¡Madre mía! Aquí barbacoa también. ¡Deja! ¡Sí, botellato! ¡Sí, es mi pato! ¡Ay, que me pilla el tío este en la moto! Aquí está la gente comiendo muy a gusto. ¡Nijo! ¡Guau, qué a gusto están ahí! Pero si tiene internet y la gente parece feliz, seguro que es un decorado. Sí, es un decorado. No puedo andar más de 50 metros por ahí porque se desmonta, se cae. Ahora viene Pachi, está aquí Pachi. Se ha quedado un poco tonto ahí, le ha entrado la timidez. Pero aquí está, no os preocupéis. Está conmigo, no se separa de mí. Es el pato fiel. ¡Qué bueno eres, Pachi! ¡Qué bueno eres, joder! Es una mascota, es una mascota, sí. Cuando se deja es mascota. Pero es medio salvaje, ¿eh? ¿Lo llevas sin arnés? Sí, tío. Sí, es, ya sé que es un peligro para los demás, pero lo llevo sin arnés y sin bozal. ¿Y cuándo te lo vas a comer? Pues no sé. ¿En alguna emergencia o algo? ¡Suya! ¡Ah, pata de cerdo! Las patas. Aquí, este restaurante es típico, especialidad. ¿Pata de cerdo? ¿Eso es pata de cerdo? Está muy rico. Coco también veo aquí y unas verduras, ¿no? Tiene mucha grasa, pero está muy rico. Pachi ya está atacando ya a ese pobre señor. Pachi es más poderoso que un dogo y un pit. Sí, pero aquí hay un gato. Aquí hay un gato mascota. Y... creo que ha hecho amago de morder a Pachi, ¿eh? Creo que ha hecho amago. ¿Veis el gato? Aquí está el gato. Está comiendo algo. Y no sé... Uy, perdón. Está comiendo un pescado. La imagen más típica, ¿eh? El gato comiendo un pescado. Pachi, ¿no le asustan tantos estímulos? Pues no lo sé. Es posible, sí. Por eso muchas veces lo dejamos en el hotel, ¿eh? Muchas veces lo dejamos allí y hasta... A no ser que se haya pegado todo el día en la furgo de viaje con nosotros... Y tenga que estirar las patitas, pues en ese caso sí, lo sacamos aunque sea en una gran ciudad y ya está. No vuela, tiene unas alas más bien pequeñicas el pobre Pachi. Pachi ha caminado mucho,
Pero por lo visto eso también nos dijeron que es un tipo de pato que caminan, ¿eh? Son tipos de pato que caminan, buscando comida y tal. Enséñale una cazuela y ya verás si vuela. Una cazuela, ¿no? Aquí más de una vez ya hemos hecho la broma, ¿no? Uy, esto que no lo vea Pachi y tal, porque como se come tanto pato, hemos solido hacer la bromita y tal, ¿no? El pobre Pachicu, qué pobre, jolín. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, amigos. Otro día hacemos más, ¿vale? Otro día más.